Ya entró. Ahí viene, ahí viene. Ahí. Pero es tan fácil que de ir, ahí viene, ¿verdad? Oye, me van a caer. Si entra, salgámonos nosotros también, pues sí. Hagámoslo de nuevo. No, I don't know what happened. Mentira. Welcome, teacher. Hello, well, hello, I'm sorry. Hello, hi, I'm here. Creo que fue un error de Zoom, porque por nada me dejaba entrar y sí tenía internet y decía que había sido un error de Zoom. But it's okay. Where were we? Estábamos en el, íbamos a ver la lectura, ¿verdad? Ya la contestaron. Se quedaron en la meeting. Es que estas teacher no nos quisieron dar clases. Cuando usted se ausentó, teacher. Ah, agarraron vacación, ¿no? Ya no estaba mandando a dormir. No puede ser, y es la última clase. No, pero no nos fuimos a dormir porque ya faltaba la despedida, dijeron. Ya pasaron lista y teacher O'Kelly ya dio indicaciones también. Dijeron que iba a haber pastel también. Fruxi con galletas les dijo. Acabar. Bueno, para matar niño. Uy. Ay, no. Bueno, voy a tratar de compartir otra vez la pantalla. Ay, pero no me da la... Es que quedó todo loco esto. Okay, sure. Okay, there we have the reading exercise. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, teacher. Okay. En la presentación, no me vayan a hacer trampa, porque ahí están las respuestas también. Es más, miren, no puede ser grande. Ok, aquí en esta lectura vamos a tratar de ir, lo pueden hacer en el cuaderno, porque yo sé que pues es poco tiempo y algunos no, no es como que tengamos impresor y podemos salir a imprimir, ¿verdad? But, well, you can practice this. Les voy a dejar la lectura para que vean la lectura aquí en Zoom, y en su dispositivo, en el teléfono, pueden ir viendo las respuestas. Por ejemplo, en la número uno tenemos las opciones aren't, not, don't, y tenemos isn't. Uh-huh. Entonces aquí sí vamos a usar presente y pasado, más es pasado que otra cosa. Preposiciones y todas esas cosas que hemos visto a lo largo de los cursos estos. So, number one, acuérdense de las opciones que tenemos. Acuérdense, aren't, not, don't, isn't. Entonces dice, do you have an iPad, iPod, iPhone, a smartwatch, or a Mac computer? If you don't, if you don't, uh-huh, if you don't, you probably know someone who. Entonces aquí la respuesta sería don't. Si tú no lo tienes, if you don't. Y así van a ir leyendo y seleccionando. En la dos, aquí va. Vamos. 2, 3, 4, 5. No, hermano. And like that. Vámonos, hijo.
How are you doing? Have you finished? Oh, not teacher. Not yet? Okay, not yet. I'll give you a couple of minutes. Okay, ready to check the answers? Okay, so de lo que hayan seleccionado, the correct answers, number one, answer C. Ahí pueden ir chequeando. Number two, answer is A. Number three, answer is B. The number four, answer is B. Number five, answer is C. Number six, answer is D. Number seven, answer is A. Number eight, A. Number nine, B. Number 10, C. Number 11, D. And number 12, D. How did it go? Come on, let's play. So-so. So-so? So-so. ¿Cuántos hicieron? ¿Seis? ¿Diez? Eight. Ocho está bien. No comen. No le creo. Teacher, ¿puede poner la página anterior? Sí, yo puse las... Esta. En las dos. Ready? Okay, so I say that some of you say you did it good, some of you were like so-so, but this is new to us, so we need to continue practicing. Okay, ¿cómo tenía que quedar el complete paragraph?
Ajá. We gonna practice pronunciation. Let's repeat. Do you have an iPad? 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 iPhone. iPhone. A smartwatch? A smartwatch. Or a Mac computer? Or a Mac computer. If you don't, If you don't, you probably know someone who has one. You probably know someone who wants one. Steve Jobs made the company Apple. That created these things that are now such an important part of the life of millions of people. That created He was born on February 24, 1955. He was born in 1955 in San Francisco, California. When he was a boy, he had a special hobby. He liked to take apart televisions and put them back together again. Together. He was a very good student in school and even skipped a grade. He was a very good student in a grade. After he finished grade four, he went into grade six. And in 1972, when he was 17, he graduated from high school. He then began his studies and read college. In Portland, Oregon. But dropped out after 6 months. Deciding to quit was not easy at all. Not at all easy es lo mismo, pero está como más confuso la dislexia haciendo. Deciding to quit was not at all easy. Estamos más acostumbrados a decir easy at all, but both ways are valid. Now let's continue. It was difficult, but as Job later said, I had no idea what I wanted to do with my life. I have no idea what I wanted with my life. 2 years later, in 1974, he traveled to India. And while there, he learned about Buddhism. After Steve Jobs returned to United States,
after Steve Jobs returned to the United States, he found a job as a video game designer at a company called Atari. He found a job Atari. ¿Conocieron el Atari? Yes, teacher, yes. I like it. Fantastic, that was an awesome video. Okay, and 2 years after that. And 2 years after that. In 1976, when he was only 21 years old. When he was only 21 years old, he created his own company. Apple Computer. With his friend Steve Wozniak. Steve Jobs later got married in 1991. And had four children. Unfortunately, doctors discovered that he had cancer in 2011. And in 2011, he died at the age of only 56. Okay, so do you have any question here? ¿Cómo se dice, teacher, 2003? 2003. Yes, 2003. Yo tengo la pregunta, ¿en qué momento se utiliza el him? Him is a relative pronoun. Esto es cuando queremos... En las oraciones, cuando hay un... Su. Un su. El su de él. Su de él. Es una idea. El su de él. ¿Alguien más sabe a qué se refiere esto? Ese es un relative pronoun. Les voy a compartir la pantalla porque el possessive es his. Ese es el su de él. His. Ajá, eso iba a preguntar. Ajá, ese es el possessive, es el su de él. Pero Emma me está preguntando del him. El him. Como para referirse a él. A él. El him se refiere cuando se habla de él, ¿verdad? No, es el que recibe la acción. Ajá, por eso. Como dile a él. A él, tell him, dile a él. Dile a ellos, a ellos. Them. Y está el me también. Si usted dice tell me, a mí. Exacto, eso se llaman relative pronouns y es que ahí es en quién recibe la acción, a quién. Eso es, siempre responden la pregunta to whom, a quién se dirige, quién es el que va a recibir esa acción. Pero sí, está en lo correcto, Oscar. Tiene la idea and it's fine. No sé si nos explicamos bien, Emma. No sé si lo puedo volver a explicar, es que entre uno habla y otro habla y se
o sea, se escucha como varias voces, entonces no le terminé de entender. Ok, vamos a ver otra vez. Esto se llaman relative pronouns, pero no vamos a hablar del nombre gramatical porque nos puede confundir. Him, en este caso es a él. Hablamos de a quién va dirigida la acción, to whom, a quién nos referimos. Entonces, para darle un ejemplo, digamos que estamos platicando, entonces tell him that I need a soda. Dile a quién, a él. Esto se refiere a quién va dirigida la acción. Dile, tell, es decir, ¿a quién? A él. Tell him that I need a soda. Mm-hmm. ¿Es a él? ¿Cuál es a él? ¿Qué significa ese need? ¿Need? Sí, es que estaba N-E-D o es N-E-E-D. Ah, sí, N-E-E-D. Ah, pues sí. ¿La explicación entendió, Emma? ¿Cuál es a ella? A ella. Uh-huh. A ella es her. Pero her es como, o sea, su, o sea, no sé si me explico así como, es que el his es como para él también. No, el his es un posesivo. En este estoy indicando a quién pertenece. Aquí estoy hablando de pertenencia. His ¿sí? car. His car, muy bien, Osmel, su carro. His car is blue. Por ejemplo, su carro de él es azul. Pero si yo digo... Aquí estoy hablando de que su carro de él es azul. A él le pertenece, ¿verdad? Sí. Ok. His car is blue. Este es el his de pertenencia. Y si yo digo, I gave him a car. Este. Yo le di. ¿A quién? A él. A él. Aquí, esto es un, es como le dicen object pronoun, porque es para referirse a quién recibió la acción. ¿Quién recibió el carro? ¿Quién recibió ese regalo? En vez de poner el he. Uh-huh. Him. Uh-huh. Si yo digo, ay. Ajá. El her, como dice Emma, creo que se ha confundido porque el her es igual en ambos casos. Ah, esa era mi pregunta. O sea, el her sí no cambia, aunque sea de pertenencia o que le está haciendo como realizar la acción. Recibiendo una acción, ajá. Por ejemplo, si yo digo su cabello... es largo. Her hair. Ay, perdonen la mala escritura, pero no estoy acostumbrada a este teclado. Y la pantalla blanca me molesta más. Her hair is long. Ay. Cool. Vean la diferencia en ambas oraciones. Estoy diciendo, aquí es pertenencia. Estoy hablando del cabello de quién, de ella. Su cabello es largo. Her hair is long. Pero si yo digo aquí en esta oración, I told her that through. Le digo la verdad. ¿A quién le dije la verdad? A ella. A ella. ¿En quién recae la acción? ¿Quién recibió la acción? Ella. I told her
That's true. Lo que cambia es la función, ¿verdad? Aquí es possessive y aquí es un object pronoun. Y casi siempre, vaya, aquí por ejemplo, tenemos el possessive. ¿Y qué función es esta palabra? ¿Es un verbo? ¿Es un adjetivo? ¿Es un noun? ¿Qué es? Adjetivo. Noun. Noun. Es una cosa, es un nombre. Entonces, normalmente los possessive van acompañados de un nombre. Los, estos pronouns, que son los object pronouns, van precedidos de una acción. Hay un verbo. Caer, decir, golpear, comer. Y luego pongo quién recibió la acción. ¿Quién recibió la acción? So that is the difference. No sé si le ayuda un poco con esto, Emma. Sí, gracias. Exacto. ¿Y los demás? Yes, teacher. Yes. ¿Quieren que sigamos practicando o tienen alguna curiosidad respecto a esto? Estamos bien. All is well. Ok, esto lo van a ver, yo no sé si en el otro módulo, pero sí, como es un poquito ya más, pero por lo menos esto ya les queda así como más claro, porque sí, en este caso, el her es el mismo. El his, sí, es diferente. El possessive es his y el relative pronoun is him. Igual, para si soy yo quien recibo la acción es me. Y el you no cambia, fíjense. Por ejemplo, si they told you that through. Ellos te dijeron a ti. They told you that through. Este es a ti o a ustedes. Si es la primera persona es me. Si es la ella, a ella es her. A él es him. A ellos es them. Them. Y a nosotros, us. A nosotros. Them. Muy bien. Vi que estuvo poniendo ejemplos, Oscar, ahí. Estoy viendo el chat. Good examples. Okay, so before we move on, tenemos otros ejercicios. Ay, Dios. Bueno, tenemos otros ejercicios y aún no he pasado lista. El otro ejercicio se lo voy a explicar, ¿verdad? Es la práctica del simple past, ¿verdad? My cousin Brian, y tengo que usar el verbo to be. ¿Se acuerdan cuál era el verbo to be que dijimos? Cero estar, was, were. Was or were, cero estar. Entonces, si hablo de my cousin Brian, ¿cuál va a ir? ¿Va a ir was or were? Was. My cousin Brian was here yesterday. Now, ¿cuál es el pasado de drink? Drunk. Escríbanlo en el chat, quiero ver. Drunk. Ese es el pasado participio. Drunk. Con A. Drunk. Sí, es cierto. Drink, pasado, drunk, pasado participio,
Drunk. Drunk. Ajá. El pasado drunk. Participio es como decir ado, edo, ido. Es bebido, drunk. Bebido. ¿Bebió? Drunk, like this. Ok, very good. Now, number three, who? ¿Cuál es el pasado de break? Broke. Ajá, who broke? Who broke? Mom's favorite. Mom's favorite vase. Vase es un florero. Now, number four. What is the past of by? Boat. 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 Uh-huh. Boat. Past of come? Came. Ajá, came. Y ahí les queda de tarea seguir con los demás que nos restan. Began. Began. It. Y pues, último, tener una conversación. So we can practice the conversation a couple of times so we can practice pronunciation. Les debo el tiempo que me desconecté. Okay, let's repeat. Hi, Don. How was your vacation? Hi, Don. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. We had a great time. Lucky you. How long were you there? About a week. About a week. Fantastic. Was the weather okay? Fantastic. Not really. It was cloudy a lot, but we went surfing every day. The waves were amazing. So, what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. Well, something incredible happened. ¿Cómo continuaría en la conversación? Decir, algo increíble pasó. A wall in the sea. Ajá. A wall got... We see una ballena. Uh-huh. So you can say a whale got stuck on the sand. Uh-huh. Una ballena se atascó en la arena. ¿Qué más podemos poner? We try to keep it wet. Mm-hmm. We try to rescue it. Oh, we called the rescue team. Uh-huh. O le pueden dar otro final super fantastic. Jump, Willy, jump. Run, Willy, run. Jump. Jump. Ajá, trataron de hacer saltar a la ballena. Okay. That's something incredible and crazy. Escape a wheelie. You tried to rescate the whale and you called it, le llamaron Willy. Le pusieron nombre a la ballena. Okay. So, congratulations, guys. You did it. Ya finalizaron. Solo les paso a recordar.
si no han terminado la plataforma, háganlo, porque el due date, la fecha para cuando tenía que estar ya terminado todo eso, era ayer. Ahora sí que esto es para ayer, tenía que estar terminada la plataforma. Pero si tuvieron algún delay, algún problema, lo pueden hacer aún ahora. Entiendo que sigue habilitada. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a pasar lista ahorita. I finished platform the last week. Excelente. Ok, Ana Trinidad. Present. Ok. Present. Thank you. Ay, se me perdió el registro. Ok. Andrea Estefanía. Andrea Estefanía. Ok, no la veo en la lista. No está conectada quizás. Cándida Janet. Ahí está Cándida. Dinora Estela. Present. Ok. Diomesis Tito. Present. Ok. Edwin de Jesús. Present, teacher. Emily Yamilet. Present, teacher. Emma Tatiana. Present. Eric Jonathan. I am here. Ok. Irving Norberto. Present. Ok. Joanna Celina. Here, teacher. Ok. Jorge Alberto. Juan Daniel. Present. Ok. Carla María. Present, teacher. Moisés Eduardo. Ok, Eli de Jesús. Present. Oscar David. Present, teacher, I'm here. Osmel Antonio. I'm here, teacher. René Liceo. Present, teacher. Reina Carolina. I am here, teacher. Rosa Guadalupe. Present, teacher. Saraí Beatriz. Present, teacher. Walter Giovanni. Okay, and that's it. With that, we finish checking attendance. No sé si tienen alguna duda, pregunta, so we're going to stop here. Teacher, ¿cómo se descarga el ¿cómo se llama eso? El certificado. Exacto. Fíjese que en esta modalidad lo van a traer a la academia. Teacher, pero una pregunta. El módulo pasado a mí no me dieron certificado y me dice que por estar inscrito como asistente no tengo derecho a certificado. Pero el primero sí me lo dieron. Igual yo, tenemos ese problema, creo que varios. Sí, lo pudieron, sí, también, pudieron descargar también. Ustedes. Problema. You, me. El primero, no. Me too. Lo pude retirar, el segundo no. Pero sí lo tienen que ir a retirar a la academia, ¿verdad? O sea que puedo llamar y preguntar. Sí. Es mejor que llamen y pregunten, porque por chat es bien difícil, porque a veces ni siquiera saben en qué grupo están, como son muchos estudiantes y hay tres diferentes modalidades. En la modalidad que ustedes están, ustedes tienen que ir a traer el certificado a la academia. Hay otra de que se las pueden descargar y hay otra modalidad en que se envían los certificados a la empresa donde las personas trabajan. Entonces, los niños estos a veces contestan, no sé, suponiendo, ¿verdad? No es como que les pregunten en qué grupo está, cómo es el nombre del curso para saber en qué modalidad está. Y es porque ellos contestan tantos chats, entonces a veces se les cruza la información. Lo mejor que pueden hacer es llamar. Teacher, ¿y sabe por lo menos más o menos cuándo estaría el DS para ir por los dos de una vez?
Fíjese que sería de que presionen para que no se vaya a pasar mucho tiempo. Siempre les dan el certificado. Sí se tarda por el hecho de que la academia es como el proveedor del servicio. Entonces la Academia Inglés Corporativo tiene que bajar su certificado después de que INSAFOR terminó de hacer como el machar la información, lo que nosotros tenemos, porque yo paso lista aquí, pero luego ellos tienen que chequear si de verdad usted se conectó y lo chequean en el registro de Zoom. Ahí chequean si de verdad usted se conectó y si yo puse que no estaba, pero ellos ven que sí estuvo, ellos corrigen mi reporte y hacen un como, ahí hacen un matching de información. Cuando ven que usted ya tuvo todas sus notas, y para esto tiene que pasar un tiempo, porque son varios estudiantes y para que ellos terminen de hacer todo eso, ellos validan los certificados. Entonces viene la academia y los imprime. Ya impresos, los agarran y los llevan a dejar a INSAFOR a que ellos firmen y sellen todos los certificados. De ahí tienen que irlos a recoger de la academia y ya usted puede llegar a traerlo. Entonces el proceso sí es bastante engorrosito. Sí, es que en el primero sí nos escribieron y nos dijeron que podían pasar a traerlos. Sí, y la cosa es como la demanda de cursos en línea se incrementó like crazy. Entonces, y genera mucho trabajo porque si ustedes se acuerdan al principio eran casi que más de 30. Entonces después ver quiénes abandonaron el curso, quiénes sí lo terminaron, quiénes cumplieron todos los requisitos, tienen que hacer un montón de filtros. Y como la demanda se incrementó en línea, pues es un poco más tardadito el proceso. Por eso el primer quizás módulo no tuvieron mayor inconveniente, pero como la demanda ha incrementado, entonces los pobres niños estos están like crazy. Entonces yo no les recomiendo que les escriban por chat, porque entonces ellos tienen que ir como a la computadora a ver en qué curso está, cuál es la modalidad, si tiene todos los requisitos. Entonces es mejor llamar. Y si no les contesta, yo entiendo que quienes mejor información son más rápidos para contestar son Jimmy. Davis no contesta rápido. Jimmy sí. Jason a veces sí, a veces no, y si no contestan o no consiguen nada con ellos, pregúntenle a Miss Elena, especialmente por el módulo anterior, porque ya pasó un mes o un poco más de un mes, entonces yo creería que ya van a estar listos esos certificados. El de este módulo no creo que tan pronto, porque como les digo, tienen que todavía hacer todo ese trabajo. No se los van a dar pronto, pero lo mejor que pueden hacer es estar pendientes e insistir para que no, pues ellos no vayan, para que ellos le den seguimiento, porque si ustedes no insisten, ellos no le van a dar seguimiento. Entonces, como les recomiendo, diríjanse a Jimmy por teléfono y si no con Miss Elena. Y si usted lo hace por chat, entonces escríbales. No es como que a veces ellos ven los chats y se les olvida que tienen que contestar, porque vieron el chat, alguien les llegó a hablar o les cayó un correo o les habló, mi jefe está bien encima de ellos también, entonces no es que los ignoren, porque a veces dicen solo vieron y no me contestaron, vuélvale a escribir. Si usted ven que me dejaron en visto, vuélvale a escribir, es su certificado, púyelos. Tienen derecho, se lo han ganado, se han desvelado por él, entonces insistan. Gracias, Tisha. Any other thing? ¿Algo más? Tisha, si a mí no me han enviado un mensaje ni el correo ni nada, igual tengo que llamar. Sí. ¿No le han enviado correo de qué cosa? ¿Del siguiente módulo? O... sobre el certificado. Usualmente ellos no les van a llamar, ustedes tienen que preguntar. A veces sí les avisan, pero como les digo, ahorita esto se ha vuelto una locura. Entonces lo mejor es que ustedes primero, solo este certificado le deben. No, deben el anterior. Le deben el anterior también. Entonces escríbales y pregúnteles. Está bien, gracias, Tichi. Teacher, pero yo creo que estos certificados no son muy importantes, va.
¿Cómo no? Yo me preocupara sí, por el último. Todos. Porque eso que lo pide para trabajar. Es su constancia de que usted ha aprendido y como el inglés es por módulo. O sea, el último se lo dan del último módulo, pero usted puede demostrar que solo le dijeron, solo hice un mes del último módulo y ya estuvo. Aunque puede inglés, no tiene cómo demostrarlo. Ajá, exacto. Eso sí le sirve. Como por ejemplo, usted dice, yo ya llevo 3 módulos de inglés. O sea, imagínese que ahorita, digamos, por alguna razón en su trabajo le dicen, ah, pero tenés que hablar aunque sea un 40% de inglés. Usted dice, ya, tengo mis 3 certificados, aquí están. Ya al menos hablo inglés básico. Ajá, al menos entiende algo, lo que lee, escribe, ya es como puede mantener una conversación básica. Entonces, aquí tengo mis certificados. Y si no, pues si ve, por eso le digo, es mejor tenerlos. Y es su constancia y es su comprobante de que tiene algún conocimiento del idioma. Y ya, pues si ya queremos buscar algo mejor hasta que ya seamos full inglés, entonces sí, él nos va a servir el último. Pero pues lo que hay a la mano sirve. ¿Verdad? Además, para tenerlos en la pared, niños enmarcados, si les ha costado noches de desvelo. No. Okay, so, teacher. Is there anything else? ¿Sí? Yo los tengo en un folder porque ya para enmarcar ese gran montón está fregado porque de la carrera completa. Tengo como 15 diplomados. Ajá. Me parece el panal de abejas de lleno de hoyitos. Ajá, mejor lo tengo en un folder. Ok, that's y vienen perfect. Otros, ¿qué? 9, 12 quizás. Ok, that's a nice collection. Sí, cabal. Ok, very good. Ok, niños, si no hay nada más. Thank you, teacher. You are excellent teacher. You are excellent students too. I admire you a lot. Los admiro. Okay, guys, so thank you and thank congratulations you. To all. Felicidades. Y sí, keep in mind, insistan. Esos certificados se lo han ganado y se lo merecen. So see you around. Espero verlos por ahí en algo otro. Tal vez en el siguiente o en el siguiente o en el siguiente. See you there. Take care. No dejen de practicar. El link que les mandé anoche de ese sitio pueden sacar más ejercicios para que continúen practicando. Mientras el nuevo fecha. Inicio, porque creo que no hay fecha todavía, ¿verdad? Bien, el martes. 29, entonces van a descansar como una semana, ¿verdad? El 23 dice en mi mensaje. 23, ¿quién le dijeron? Porque a mí 23. No. A mí sí, el 23. Sí, en el mensaje 23 dice que mandaron el mensaje. El 23. Tentativa 23. O sea, el martes. Tentativa. Porque no se deja mucha diferencia de tiempo, solo un día. Para que deja. No se enfríen y no se acostumbren a dormirse temprano. Ok. Se lo va a decir. No me han dicho nada todavía. No sé a quiénes voy a tener, pero no me han dicho nada todavía. So. Okay. But if okay, not, it's going to be my Muchas pleasure. Gracias. Okay. Gracias por la paciencia. Now you're welcome. Gracias por enseñarnos. You're welcome. So take care, enjoy your weekend, and if you can, you can continue practicing. Okay. 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 Thank you. Okay. Bye, take care. Bye-bye. Bye-bye, everybody. Bye-bye. Take care. Nice to meet you. Nice to meet you, too.